Viajar sin dañar el ambiente, pero además impactar positivamente y de manera sustentable un lugar o una comunidad, es una demanda creciente entre amantes de la naturaleza y la cultura. Para este tipo de viajeros se ha desarrollado el turismo sustentable. Nuestro público, ¿sabes en qué se caracteriza? En ser muy sensible hacia la problemática social. Es un público solidario. El turismo sustentable se caracteriza por generar experiencias enriquecedoras y divertidas para los viajeros, que no solo conocen lugares sorprendentes por su belleza natural y cultural, sino también entran en contacto directo con comunidades, artesanos y pueblos originarios. Nosotros, sobre todo cuando hacemos un viaje, favorecemos a las economías locales. Creemos que el turismo puede ser un detonador importante de la mejora en la calidad de vida, en un concepto muy integral de la gente que visitas. Bajo esta nueva forma de viajar, imagínate poder visitar la Reserva de la Biosfera en Tehuacán, Cuicatlán, extenso territorio que comparten Puebla y Oaxaca, designada Patrimonio de la Humanidad por su gran biodiversidad, que incluye una de las más importantes colecciones de cactáceas del planeta, algunas de hasta 2000 años de edad. Además, vestigios salinos y fósiles que dan cuenta de que este lugar alguna vez estuvo cubierto por el mar. En dicha reserva se encuentra el poblado de los Reyes Menzontla, donde es posible convivir con mujeres especialistas en barro bruñido, cuyo acabado, similar a un laqueado, obedece a una técnica ancestral de tallado con piedra. En Zapotitlán Salinas podrás aprender las formas ancestrales de extraer sal mineralizada y de excelente calidad, así como adquirir mezcal de agave pichomel, caracterizado por su alto contenido de alcohol y su uso medicinal. También dentro de la reserva se encuentra el Museo Paleontológico Comunitario de San Juan Raya, que muestra una gran variedad de vestigios fósiles de diferentes formas y tamaños. Cerca se encuentra el Parque Turritelas, donde durante una caminata podrás encontrar, a ras del suelo, gran cantidad de fósiles marinos, así como huellas de dinosaurios. ¿Y qué te parece terminar este recorrido en San Antonio, Texcala, donde te sorprenderás con las hermosas artesanías elaboradas con mármol y ónix proveniente de minas? Aquí, las familias tienen una cadena productiva desde la extracción hasta la confección de las obras. En México existen un sinfín de rutas que, como estas, pueden visitarse y donde tu presencia sí dejará una huella positiva para la comunidad y para el medio ambiente. Los viajeros, las viajeras, aprenden mucho de estos procesos. Aprenden a valorar, a respetar las raíces, las tradiciones, las costumbres.